¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio, un programa en el que vamos recorriendo esas enseñanzas de los papas de los últimos tiempos. Nos hemos centrado últimamente en San Juan Pablo II, uno de los papas que tiene mayor cantidad de videos, mayor cantidad de visitas, evidentemente, a distintos lugares, el papa de los récords, podríamos decir. Y hoy lo vamos a ver en dos facetas completamente distintas. Primero, vamos a verlo ya mayor, ya anciano, ya con una enfermedad muy notoria en 2003 en el aeropuerto de Cuatro Vientos en Madrid, España, con una jornada de la juventud que ponía repleta la presencia de los jóvenes e inundaba todo Cuatro Vientos, en donde hemos visto también al Papa Benedicto XVI en una jornada muy, muy especial en la JMJ de 2011, allí en Madrid también. Pero esta vez el Papa se encuentra, el Papa Juan Pablo II, ya con una salud muy deteriorada, pero con esa energía que le caracteriza y que le caracterizó a lo largo de toda su vida. Incluso en ese último instante en que lo vimos salir por la ventana, intentar hablar después de la traqueotomía que le habían practicado y no poder hacerlo. Nunca se rindió, nunca dijo basta, porque quería ser ese ejemplo, ese modelo de presentando a la ancianidad, a la vejez, a la enfermedad, como algo que debe asumirse y que debe afrontarse con fortaleza. Vamos a escucharlo, ya sin más preámbulo, en este 2003, y luego vamos a recorrer varias de las expresiones. Es que es muy rico todo el discurso en cada uno de sus puntos. Vamos ya al Papa San Juan Pablo II. María, además de ser la madre cercana, discreta, comprensiva, es la mejor maestra para llegar al conocimiento de la verdad a través de la contemplación. El rosario, en efecto, en su sencillez y profundidad, es un verdadero compendio del Evangelio y conduce el corazón mismo del mensaje cristiano. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no parezca, sino que tenga vida eterna. Nunca os dejéis desalentar por el mal. Para ello necesitáis la ayuda de la oración y el consuelo que brota de una amistad íntima con Cristo. Solo así, viviendo la experiencia del amor de Dios y irradiando la fraternidad evangélica, podréis ser los constructores de un mundo mejor. Y los jóvenes, id con confianza al encuentro de Jesús. Y como los nuevos santos, no tengáis miedo de hablar de él. Pues Cristo es la respuesta verdadera a todas las preguntas sobre el hombre y su destino. Es preciso que vosotros, jóvenes, os convirtáis en apóstoles
de vuestros coetáneos. Sé muy bien que esto no es fácil. Muchas veces tendréis la tentación de decir, como el profeta Jeremías: ¡Ah, Señor, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho! No os desaniméis, porque no estáis solos. El Señor nunca dejará de acompañaros con su gracia y el don de su Espíritu. Y sientes la llamada de Dios que te dice: sígueme, no la acalles. Sé generoso, responde como María, ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida. Os doy mi testimonio. Yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. Desde entonces han pasado 56. Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Merece la pena dar la vida al Evangelio y por los hermanos. Santa María, Madre de los jóvenes, intercede para que sean testigos de Cristo resucitado, apóstoles humildes y valientes del tercer milenio, heraldos generosos del Evangelio. Santa María, Virgen Inmaculada, reza con nosotros, reza por nosotros. Muy bien, ahí teníamos las imágenes de San Juan Pablo II, como han visto, con una salud muy deteriorada, pero no para, no paraba. Ese era San Juan Pablo II. Bueno, sigue siendo ahora ya en el cielo de una manera completamente distinta. Y la primera de las frases que vamos a destacar es esa descripción que hace de la Santísima Virgen. María es madre cercana, discreta y comprensiva. Ese corazón mariano que era San Juan Pablo II hace una descripción de aquella que fue para él el sostén, la fortaleza, la guía. Una madre cercana, una madre discreta, una madre comprensiva. Esa madre a la que le escucharemos decir ya en México: vuelvo a reiterarle mi totus tuus, pues ese soy todo tuyo, podríamos decir, se traducía en este conocimiento de María como madre. Luego dirá: la mejor maestra, María es la mejor maestra para llegar al conocimiento de la verdad por la contemplación. Esa contemplación que proponía San Juan Pablo II justamente en esta época en el Santo Rosario, un momento muy especial de la vida del Santo Padre que nos regalará un nuevo grupo de misterios, los misterios luminosos, y que querrá inyectar en el mundo la fuerza de esa oración sencilla pero poderosa. Una oración que fue capaz de conseguir milagros
a lo largo de la historia. Y por eso nos dice, es María la maestra de llegar al conocimiento de la verdad. Una verdad que se encarnó en María Santísima. Ella es, lo dirá también en México, la sede de la sabiduría. Y por lo tanto, la que nos puede dar a conocer mejor esta sabiduría. Seguimos. El rosario es un verdadero compendio de el Evangelio. Pues si viéramos el rosario de esta manera, ya no hablaríamos. Y era la maravilla de San Juan Pablo II. Él rezaba todos los misterios del rosario todos los días. Es decir, en la primera etapa, pues misterios gloriosos, gozosos y dolorosos, y luego también los luminosos, todos los días, de los cuatro grupos de misterios. Y lo hacía de una manera contemplativa, es decir, utilizando el rosario como un compendio de las verdades evangélicas, porque lo es. Y luego dirá, tanto amó Dios al mundo, y esto es lo que nos revela el Santo Rosario, que entregó a su unigénito, a su Hijo único, para que el que cree en él tenga vida eterna, para que nadie se condene, para salvar al mundo. La respuesta está de parte nuestra. ¿Queremos salvarnos? ¿Queremos creer en él? Si creemos, tenemos vida eterna. Si no creemos, pues Dios no nos puede obligar a que queramos vivir eternamente felices con él. Pero qué bello es descubrir en el rezo del Santo Rosario esta realidad, que el Rosario es un compendio del Evangelio y que ese Evangelio se traduce en estas palabras. El amor de Dios entrega a su Hijo para salvarte a ti, para salvarme a mí. Sigamos recorriendo y dice el Papa, os dejéis desalentar por el mal. Para ello necesitáis la oración. Para poder defendernos del mal, para poder defendernos de ese desaliento que el mal puede causar, diciendo, ya no hay solución, fíjate cómo están todas las cosas, el mal es cada vez más fuerte. No, nada de desaliento. Se puede vencer al mal a fuerza de bien. Y para no desalentarnos, necesitamos la oración. Necesitamos esa contemplación que nos puede dar María de la verdad. Y con esa contemplación de la verdad, salir nosotros adelante y vivir plenamente nuestra fe. Seguimos, y dirá ahora el Papa, solo viviendo la experiencia del amor de Dios e irradiando la fraternidad evangélica, podéis ser constructores de un mundo mejor. Podéis construir este mundo y hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Cuántas veces no queremos ayudar a que el mundo mejore, a que la sociedad tenga los valores bien orientados, que se viva la virtud, que se viva la fe y la verdad? ¿Cuál es el camino? Aquí nos lo dice San Juan Pablo II. Primero la experiencia del amor de Dios en la contemplación, en la oración, y luego la irradiación de la fraternidad evangélica. Y en esa vivencia, ahí sí podemos construir un mundo mejor. Y nos vuelve a decir el Papa, id con confianza al encuentro de Jesús. No tengáis miedo de hablar de él. Este hablar de él, este hablar que no es solo de palabra, sino de obra. Este mostrar que mi vida es una vida cristiana, en serio. Que no nos dé miedo. Pero muchas veces los respetos humanos, sobre todo a los jóvenes, les vence, nos vencen. ¿Y entonces qué sucede? Pues sencillamente tenemos el temor de decir, no, ¿cómo voy a decir yo aquí que soy cristiano? ¿Cómo voy a decir aquí que voy a ir a misa? ¿Cómo voy a sacar mi rosario en el bus y ponerme a rezar? Toda la gente me va a mirar como loco. ¿Cómo voy a sacar mi rosario caminando por la calle? ¿Qué van a decir de mí? Pues van a decir que eres un católico. Vas a ser un testimonio para los demás. Vas a hacer lo que ahora le dirá el Papa. Cristo es la respuesta verdadera
sobre el hombre y su destino. Por eso tenemos que mostrar a Cristo, dar a conocer a Cristo, hablar de Cristo, mostrar que nuestra vida es Cristo, como lo dice el apóstol. Pero ¿vivimos nosotros así? ¿Creemos nosotros de esta manera en Cristo? ¿Nos dejamos guiar por Cristo? ¿Hablamos de Cristo? Y todo esto nos tiene que hacer recapacitar mucho. Las palabras del Papa son palabras contundentes, son palabras que hieren lo más profundo de nuestras almas y nos hacen cuestionar, ¿cómo estoy yo viviendo mi fe? ¿Cómo la estoy viviendo? Pues seguirá el Papa diciendo, es preciso que los jóvenes sean apóstoles de sus coetáneos. Y es preciso que los jóvenes sean valientes y que se animen a la apostolicidad de los demás jóvenes. ¿Y conseguiremos esto? ¿Y cómo vive tu hijo, tu hija, si me estás escuchando, esta fe? ¿Cómo la vive? ¿Y le enseñas tú a que sea apóstol con sus amigos, con sus compañeros? De repente, no con tus hijos, porque ya están mayores, ¿y tus nietos? ¿Qué pasa? ¿Les enseñas a ser apóstoles? ¿Les enseñas que la fe no es algo para vivirlo a escondidas? ¿No es algo que yo tenga que vivir particularmente, sino que la tengo que dar a conocer y la tengo que irradiar? ¿Y tengo que ser apóstol? No proselitista, como si fuera un partido político, pero sí apóstol, dando a conocer a los demás el mensaje evangélico. Y si eres un joven, ¿cómo lo vives con tus amigos? ¿Lo vives así, como un apóstol? ¿Luchas para que tus amigos vivan el bien? Y seguimos, San Juan Pablo II tiene mucho más. No estáis solos. El Señor os acompaña con su gracia y con el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu que entrando en nosotros nos hará valientes, nos dará la parresía, ese valor, esa fortaleza, esa cara dura para no tener miedo de dar a conocer la verdad. Y luego dirá el Papa, si sientes la llamada de Dios, no acalles, no la acalles, sé generoso como María, con ese sí, como el sí de María, un sí irrenunciable, un sí que no se echó jamás atrás, que no dudó. Y pondrá él su testimonio, su propio testimonio. No me arrepiento de haberme entregado. 56 años hace que soy sacerdote y estoy feliz. Y por eso dirá, vale la pena dedicarse a la causa de Cristo, dar la vida por el Evangelio y los hermanos. Y estaba mostrando que estaba dando su vida. La estaba dando hasta despellejarse, porque ya no podía hablar, incluso muchas veces, como hemos visto, se le trababan las palabras, no podía expresarse totalmente, pero estaba ahí, dando su vida por el Evangelio, su vida por los hermanos, por esos jóvenes a los que tanto amaba. ¿Somos nosotros así? ¿Vivimos así nosotros nuestra fe? Dios nos permite estos ejemplos de los santos, no para, oh, qué barbaridad, qué bueno era San Juan Pablo II, sino para cuestionarnos, para decir, ¿y tú qué? ¿Qué haces? ¿Cómo vives tu fe? Pues ojalá que este cuestionamiento nos ayude a todos a cambiar. Pues San Juan Pablo II, con estos ejemplos bellísimos de una vida de entrega plena, nos dejó un testamento. Un testamento que nos dice, nos marca el camino a seguir. Renunciar a todo por Cristo y su Evangelio y por el amor a los hermanos. Vamos ahora a escuchar el segundo video, es la primera parte de San Juan Pablo II en México, un Juan Pablo II joven, un Juan Pablo II que hacía su primera visita en el mundo a México.
porque quería ir a los pies de Guadalupe, porque quería estar con el pueblo mexicano. Lo escuchamos y luego resaltamos los puntos principales. Amigos y hermanos, gracias por haberme ofrecido la posibilidad de participar en este gran encuentro con el mundo obrero, con el que me siento siempre tan a gusto. Donde hay un mexicano, allí está la madre de Guadalupe. Me decía un señor que 96% mexicanos son católicos, más 100% son guadalupanos. La enfermedad no os permite jugar con vuestros amigos, por eso ha querido venir a vosotros a veros otro amigo, el Papa, que tantas veces piensa en vosotros y reza por vosotros. Que la sede de la sabiduría, a la que México y toda América Latina venera en el santuario de Guadalupe, os proteja a todos bajo su manto maternal. Así sea, y muchas gracias por vuestra presencia. Papa viene a postrarse ante la prodigiosa imagen de la Virgen de Guadalupe para invocar su ayuda maternal y su protección sobre el propio ministerio pontificio, para repetirle con fuerza acrecida por las nuevas inmensas obligaciones: totus tus ego sum, soy todo tuyo, para poner en sus manos el futuro de la evangelización en América Latina. ¡Qué gozo encontrarme de nuevo entre vosotros y a los pies de la Virgen de Guadalupe! Al volver a vuestras casas, llevad a todos el saludo afectuoso del Papa. He venido a visitaros porque os amo, porque deseo estar cerca de quienes más lo necesitan, los pobres, los enfermos, cuántos sufren en el cuerpo y en el espíritu. Desde el corazón de México, que es Guadalupe, bendigo a todos y os encomiendo a la protección de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí teníamos a un San Juan Pablo II en la plenitud. Estamos hablando de menos de 2 años de pontificado, su primera visita alrededor del mundo. Y estas primeras palabras que quisiera destacar: el pueblo obrero con el que me siento tan a gusto. San Juan Pablo II siempre tuvo un corazón obrero, lo dirá también más adelante en el otro video. Él se sintió siempre compenetrado con el pueblo obrero porque él fue un obrero cuando sus años jóvenes. Y sentía esa cercanía con el obrero y por eso le gustaba también defender la causa del obrero. San Juan Pablo II no se queda
con los brazos cruzados. Tendrá encíclicas muy importantes a nivel social que marcarán también un hito en la historia de su pontificado. Es un papa que comprende también las relaciones, como lo vimos en el programa cuando hablaba a los empresarios, comprende las relaciones entre los obreros y los empresarios. Vivió en un país comunista, conocía lo que el comunismo proponía y vio también la destrucción que este sistema político-económico trajo en su nación. Pues por eso buscaba que los obreros vivieran de una forma distinta su defensa. Lo hará también en la misma Polonia a través de Solidaridad, ese sindicato que luego se transformará en una suerte de partido político que llevará a la libertad de Polonia y llevará también a la caída del muro de Berlín. La cercanía con el pueblo obrero es indiscutible en San Juan Pablo II. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Donde hay un mexicano, ahí está la Madre de Guadalupe. El 100% de los guadalupanos, de los mexicanos, perdón, son guadalupanos. Y dice esa frase que una persona le comentó. 96% de los mexicanos son católicos, pero el 100% son guadalupanos. Esta es la fuerza, este es el gancho, este es el arrastre que tiene nuestra Madre Bendita. Ella fue justamente la que convirtió al pueblo mexicano, porque antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe todo era complicaciones, luchas, desconciertos, pero aparece Nuestra Señora, aparece la Madre y todo, absolutamente todo cambia. El pueblo mexicano se convierte por millones y en muy poco tiempo serán millones de mexicanos los que se conviertan a la fe de Cristo, solo por la presencia de María. Seguimos. El Papa quiso venir a veros como amigo. Piensa y reza por vosotros. Esto se lo decía San Juan Pablo II a unos niños enfermos. Ese corazón tierno de padre no podía quedarse sin visitar a esos niños. Y justamente esta primera visita será luego el molde, el modelo para las demás visitas que hará en los distintos países. Fue su primera experiencia, pero fue también como ese canon de visitas que realizará en los distintos países. Y los enfermos estarán siempre presentes. Luego dirá, la sede de la sabiduría os proteja a todos bajo su manto maternal. Esa sede de la sabiduría que veneráis en Guadalupe, esa sede de la sabiduría que es la patrona de las Américas, os proteja a todos, no solo a los mexicanos, sino a toda Latinoamérica, para que pueda, con su manto maternal, defenderos del odio, de la violencia, del egoísmo. Invocar la ayuda y protección de la Virgen sobre el ministerio pontificio. A esto he venido, dice el Papa. Quiero estar a los pies de la Santísima Virgen María una vez más. Esto ya lo decía en su segunda visita. Quiero pedirle a la Virgen también lo siguiente. Decirle a María que soy todo suyo y pedirle por la evangelización de América Latina. Eran tiempos complicados, eran tiempos difíciles, eran tiempos en los que la teología de la liberación había hecho estragos en América. Y el Papa pensaba en el continente de la esperanza de una manera impresionante. Su amor a América siempre estuvo presente y latente en su corazón, y es algo, iba a decir, de lo que nadie puede discutir, es indiscutible. Luego dirá, al volver a vuestras casas, llevad a todos el saludo afectuoso del Papa. Palabras muy similares a las que dijo San Juan 23, aquella noche de la luna, que dentro de poco vamos a hacer, Dios mediante, magisterio pontificio con ese discurso de la luna del Papa San Juan 23. Y el Papa dirá, lleven el afecto del Papa. ¿Por qué? Porque cada uno de los suyos está presente en mi corazón.
Así era San Juan Pablo II. Este es el amor de un padre auténtico. Y ya por último, esta diapositiva. Deseo estar cerca de quienes más lo necesitan. Los pobres, los enfermos, los que sufren. Esta es la característica de los viajes del Papa. Esta es la característica de los viajes que realizó a lo largo de su historia y que luego serán un legado para sus sucesores. Estar con los pobres, estar con los enfermos, con los que sufren, estar en las cárceles, en los hospitales, porque es también un legado que recibió de sus antecesores. San Juan XXIII será el primero en ir a una cárcel, será el primero en visitar un hospital, porque quería estar con aquellos que más lo necesitan. Vamos ahora al siguiente video y lo comentamos enseguida. México sabe bailar. México sabe rezar. Sabe cantar. Pero más de todo sabe gritar. México siempre fiel. Adiós. No ignoro el papel, a veces heroico, que las esposas mexicanas han representado en la vida familiar. Por ello, quiero recordar también a los esposos el grave deber que les incumbe de colaborar en las cargas del hogar con su trabajo. Saludo hoy con particular afecto al mundo del trabajo, siempre tan cercano a mi corazón y a mi propia experiencia de trabajador. No quiero dejar de dirigir también aquí, en Monterrey, un particular saludo a un particular grupo del trabajo, a todas las madres mexicanas. ¿Cómo no apreciar este trabajo fundamental, trabajo maternal de la mujer, especialmente en este Día de las Madres? Volved pues sin miedo, la Iglesia os espera con los brazos abiertos para reencontraros con Cristo. Nada haría más feliz el corazón del Papa en este viaje pastoral a México que el retorno al seno de la Iglesia de aquellos que se han alejado. Que Cristo os ilumine y os mueva a la conversión. Agradezco a vuestra comunidad de Tabasco y también de Yucatán esta hermosa acogida. Mis deseos para ustedes son los deseos de la unidad. Cantan bien. Cantan bien. Deben cantar siempre para unirse en el canto, en la alabanza de Dios, en la expresión de vuestros corazones. Deben cantar siempre juntos con María, vuestra santa patrona del México, Guadalupe. Deben unirse en su canto de Magnífica. Y ahí teníamos a un San Juan Pablo II cercano.
muy cercano. Comienza este video con esas palabras graciosas: México sabe rezar, México sabe cantar, México sabe hablar, pero más que todo sabe gritar. Esa cercanía, ese diálogo cercano entre el pueblo mexicano y San Juan Pablo II se mostró en las distintas visitas que ha hecho, porque fueron creo que 5 visitas que tuvo a México, y cada una de ellas con mayor cercanía. Y dirá México siempre fiel a Dios, que es el punto que queremos resaltar. Esto parece algo muy sencillo, México siempre fiel a Dios, pero es que esto tiene un trasfondo muy grande. Este ser fiel a Dios fue lo que le costó la vida a los cristeros. Este ser fiel a Dios fue lo que levantó en armas a un pueblo ante un gobierno injusto. Este ser fiel a Dios es lo que hoy se traduce en una serie de mártires, muchos de ellos ya beatificados y otros canonizados. Esta fidelidad del pueblo mexicano no es una fidelidad que puede pasar desapercibida. Es una fidelidad grande, es justamente el sello del pueblo mexicano. Luego dice: no ignoro el papel heroico de las madres mexicanas en la vida familiar. Y ahora va a comenzar con algunas frases a resaltar la figura femenina mexicana. Mujeres valientes, mujeres audaces, mujeres que en la época incluso cristera, eran ellas las que llevaban las municiones para que los cristeros pudieran seguir adelante en sus campañas militares. Se jugaban la vida, pero sabían que sus esposos o sus hijos que estaban combatiendo tal vez no volverían, pero eran el sostén, eran esa fuerza que llevó a México a defender, a ser fiel a la verdad. Y luego dice: recordar a los esposos, a los varones, el deber de ayudar en las cargas del hogar con su trabajo a las mujeres, a sus esposas. Esto, dicho así, no suena a nada en el momento en que está dicho, que son varios años atrás, estamos hablando de cerca de 40 años atrás, 30 años atrás, porque es la segunda visita. Dicho al pueblo mexicano, en donde la raigambre marxista es bastante fuerte, hay que tener mucha valentía para decir estas palabras y que caigan como han caído, con una serie de aplausos y una serie de ovaciones. Hay que reconocer que la figura del Papa siempre defendió a la mujer como mujer, no como algo distorsionado, como se quiere hacer hoy con este grupo de pseudo mujeres que intentan hacer una defensa que en realidad es una mentira. El Papa San Juan Pablo II defendió a la mujer como mujer. En su carta a las mujeres es impresionante el lenguaje y la belleza que maneja sobre la figura femenina en la sociedad. Es fundamental. Y por eso luego dirá: estaba nuevamente reunido con los trabajadores, pero dirá: quiero saludar a un grupo particular de trabajo, a todas las madres. ¿Cómo no apreciar este trabajo fundamental de la mujer en el hogar? Esa mujer que sostiene, esa mujer que es corazón, esa mujer que es fortaleza en el hogar. ¿Cómo no apreciarlo? ¿Cómo no resaltarlo? Eso es lo que el Papa quiso hacer justamente en un Día de las Madres, cuando estaba reunida con las mamás del pueblo mexicano. Y luego dirá: nada haría más feliz el corazón del Papa que el retorno al seno de la Iglesia de los alejados. Un punto bellísimo para tener en cuenta. Ese retorno de los alejados es para el Papa el mayor consuelo, porque ama a cada uno como a hijo propio, porque sabe que muchas veces ese alejamiento puede haberse debido por algún encuentro, algún malentendido con algún otro cristiano, con algún otro católico, incluso a veces con algún sacerdote.
pero el consuelo mayor del Papa era ver a sus hijos volver, como el hijo, como el padre del hijo pródigo esperaba todos los días. Y se dice que cuando estaba a punto de morir Monseñor Lefebvre, el Papa San Juan Pablo II pasó toda esa noche junto al teléfono esperando la llamada de Lefebvre diciendo que le perdonase. Para que veamos el corazón que tenía este San Juan Pablo II. Luego dirá, mis deseos son los deseos de la unidad para todos. No la uniformidad, sino la unión, la unidad auténtica, la verdadera, la que tiene que vivirse en todos los cristianos. Y para vivir esta unidad, dirá el Papa, la siguiente frase. Canten unidos con María, nuestra Santa Madre, unirse a ella en su Magnificat. Ese Magnificat que es el canto de alabanza, pero que también la Santísima Virgen, como decía Santa Teresa de Calcuta, cantó en el Calvario. Proclama mi alma la grandeza del Señor. María, se está muriendo tu hijo. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ese hijo mío que está muriendo ahí está dando y trayendo la vida a la humanidad. Así era el corazón de María, así el corazón de San Juan Pablo II. De tal palo, tal astilla. Por eso le dirá la Santísima Virgen a Santa Faustina Kowalska, haré salir de Polonia una centella. Y dirá también en otra aparición, Juan Pablo II es mi hijo predilecto. Ojalá que la Virgen pudiera decir esto de cada uno de nosotros. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy en este programa de Magisterio Pontificio. Ojalá que nos animemos a vivir nuestra fe intensamente. Los esperamos la semana que viene, Dios mediante, en nuestro espacio donde vamos recorriendo el Magisterio Pontificio.